toman la muestra con un hisopo, ya sea el exudado faríngeo o el nasofaríngeo, lo colocan en este tubo que tiene el medio de transporte viral. El medio va a permitir que se recupere el virus en caso de estar presente. Y una vez que ya toman la muestra, el tubo lo llevan a donde se hace el análisis para la detección de coronavirus.